Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de mañana, viernes, ya creo que es 19 de enero, 20, ya no sé, ya me estoy perdiendo los días. Muy contento en el día de hoy nuevamente, sobre todo por Telegram, la verdad que en Telegram todo lo que estamos lanzando, ya digo, se lanza normalmente una jugada por día. Yo entiendo que la gente siempre quiere más, ¿no? Hay gente que se sale del canal, pero bueno, estamos acertando mucho. Diría que en este mes de enero, si hemos lanzado 24, 25 jugadas, habrán acertado de 20 para arriba. Al final del mes ya haremos el resumen. Pero bueno, vamos a mostraros lo primero para que lo veáis, lo que no me seguís. Y bueno, os invito a que me sigáis en el canal de Telegram, porque aparte de lo de YouTube, que se acierta bastante, en Telegram, pues bueno, sobre todo con la NBA, estamos acertando prácticamente todo, ¿no? No son jugadas, no son super cuotas, pero bueno, se va sumando bastante, ¿no? Anoche teníamos a Collins, que hacía un triple, lo hizo muy rapidito, así que se dio rápido. Y ahora en el partido que se está jugando todavía, teníamos a Zach Lavin, que hace más de 25,5 puntos, y como vemos aquí, está ganado ya. Como veis, son cuotas unos 70 para arriba, normalmente, pero es lo que digo, se va sumando día a día, que al final como se ganan en las apuestas, es sumando día a día, ¿no? Así que bueno, muy contento por allí, la verdad. Y nada, os invito a que os suscribáis, ya sabéis, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Y bueno, la verdad que, como digo, igual que en el grupo privado se está ganando también. Hoy tenemos el City 2,5 que Haaland marcaba gol, una cuota 1,95 y también se dio. Así que bueno, contento, la verdad. Por aquí tuvimos algún fallito, pero bueno, casi todo acertado también. Sobre todo en fútbol solo no falló el game, más de 1,5 partido que quedó 0-0, y en tenis nos fallaron dos partidos. Vamos a pasar a hacer el resumen lo primero, ¿vale? Partidazo en la Copa del Rey, remontadón del Madrid. La verdad, la primera parte no jugó tan mal, pero bueno, sí que es verdad que el Villarreal tuvo sus dos goles y Madrid andaba un poquito complicado. Pero la segunda parte muy muy buena y remontó el Madrid. Ganó el Barça, como veis, 0-5 también. El Barça no teníamos nada, la verdad, no me gustaba ese partido. No pagaban mucho los goles y lo dejamos pasar, ¿no? Pero bueno, en el Villarreal Real Madrid tenemos el más de 1,5 goles y sin problema salió, ¿vale? El City, que marca dos o más goles, igual el City 0-2 perdiendo al descanso. Al final pegó la remontada en la segunda parte, 4-2. Se nota la jugada, que marca dos o más goles, ¿vale? Luego en Bélgica, como hemos dicho, se nos falló el partido del Gent con el Charleroi, más de 1,5 goles, 0-0. Así que por ahí nada. En Italia, pleno de los tres partidos. Vamos a ver los tres partidos de Copita. Por aquí teníamos Atalanta, que se clasifica, pegó la goleada 5-2. Lazio gana un pata, 1-0, y que la Juventus se clasifica, ganó 2-1 la Juventus, por lo que se clasifica. Y en tenis, pues teníamos lo siguiente. Tenis ha sido un poquito complicado, pero bueno, hemos tenido dos aciertos, dos fallos. Tuvimos Dimitrov que gana, Dimitrov ganó fácil, como vamos a verlo, si nos deja el internet, lo veremos. Pero bueno, igual se ve, ya venía ahí. 3-0, 6-3, 6-2, 3, no sé hablar. 6-3, 6-2, 6-0, así que bueno, ahí tuvimos la ganancia. Se nos perdió con el partido Bautista, fijaros, Bautista los dos primeros sets ni existió. Parece que sabía que teníamos el menos 1,5 y en cuanto Holt le ganó dos sets, ahí reaccionó Bautista, 6-3, 6-2, 6-2. Pero bueno, se nos falló porque solo podía ganar el otro jugador un set, ¿no? Con Djokovic, fijaros, segundo set, teníamos nosotros que gana 3-0 Djokovic. Segundo set tuvo en el tiebreak, como vemos aquí, una ventaja de 3-0. Luego una ventaja de 5-4 con dos saques para cerrar el set. Perdió los dos saques y perdió ese set, por lo que no falló. Y Murray con Kokkinakis, teníamos que ambos jugadores ganan un set. Murray ganaba en el tercer, perdía, perdón, en el tercer set, perdía 2-0. Y en el tercer set 5-2 y acabó remontando el partido. Esa cuota tendría que ser como cuota 100 por ahí que remontaba ese partido. Una locura. Y fijaros que remontó. Pero bueno, ahí sí se nos dio la jugada, ¿vale? Que teníamos que ambos jugadores ganan un set. Antes que se me olvide, ¿vale? Que ya se me estaba olvidando. Al hacer el vídeo uno a veces rápido, mandar un saludo a Larry, nuestro amigo que está en Perú. Larry, que nos sigue desde prácticamente desde el principio y bueno, siempre ha estado pendiente del canal. Fue su cumpleaños hace un par de días, pero bueno, me enteré hoy, así que nada, mandarle un gran saludo para Perú, a Trujillo, y nada, que haya pasado un feliz cumpleaños y bueno, que siga estando bien. Así que nada, ahí dejamos el saludito para Larry y que lo esté pasando bien. Bueno, vamos ya con los partidos para mañana. Tenemos una combinadita que me he olvidado, a veces con las prisas me he olvidado de hacerla, para saber la cuota, pero bueno, ya cuando acabe este vídeo la voy a hacer y ya veréis el pantallazo, ¿vale? En la pantalla. Pero bueno, debe ser una cuota superior a 2, que es con dos partidos de, vamos a decirlo a la primera, ¿vale?
Son dos partidos de Holanda, como veis, de segunda división. El Maastricht contra el Heracles y el Zwolle contra el Venlo. Esos dos partidos los jugamos al más de 2,5 goles, ¿vale? Esa va a ser la combinada. Hacía dos días que no mandamos una combinadita, vamos a atrevernos mañana con esa, ¿vale? Ya sabéis, los holandeses son así. O meten 5 goles o quedan con 1 o 2. Pero bueno, esperemos que se vean. La verdad que me gustan estos dos partidos. Así que bueno, iríamos con esa combinadita. Ya vamos con las recomendaciones, ¿vale? En primer lugar vamos con Norrie, que gana en el Open de Australia. 5 de la mañana, 5 y media de la mañana hora española. Seguramente se jugará más tarde porque los partidos se van retrasando. Pero bueno, ya no va habiendo tantos partidos cada día porque ya han superado 2-3 rondas. Así que bueno, ya va habiendo menos partidos. Pero vamos con Norrie, que gana, ¿vale? Pienso que este partido debería ganarlo. En el partido Hurkacz, Shapovalov, me gusta que ambos jugadores ganen al menos un set, ¿vale? Ya sabéis, la opción es así. O si no tenéis la opción, le podéis poner más de 3,5 sets. El partido tendrá más de 3,5 sets, ¿vale? Es lo mismo tanto una cosa como la otra. En el Adelaide MacArthur no vamos a tarjetas en Australia. Ese MacArthur siempre suele ser un buen equipo a tarjetas, así que no vamos al más de 3,5 tarjetas. Y en tenis tenemos otro partidito donde va a ganar, pienso yo, Medvedev, así que no vamos con que Medvedev gana. También se le podía jugar un handicap menos 1,5, pero bueno, mejor jugarle bien esto que gana y ya está. Luego tenemos los dos holandeses que han sido los de la combinadita. Vuelve la Bundesliga, ya se van incorporando algunas ligas. En la Bundesliga, bueno, puede ser un partido complicado para el Bayern. Vamos a ver cómo vienen después de este parón de invierno y del Mundial y todo esto. Pero bueno, me iría con el Bayern a que gana al menos una mitad. Vamos a recordar que cómo está la clasificación. Fijaros que el Leipzig ganando se pondría a 3 puntitos del Bayern. Pero bueno, que el Bayern debería ganar este partido por lo menos a una mitad, ¿no? Así que vamos con esa opción de que el Bayern de Múnich gana al menos una mitad, ¿vale? El Sheffield United con el Hull. Normalmente el Sheffield le suele ganar casi todos los partidos. De los últimos 5, todos menos 1. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo. Clasificación, el Sheffield busca la primera posición. Mañana juega al Barley también. Pero bueno, yo creo que es un partido que el Sheffield debería ganar. Tenemos al Hull un poquito más abajo, posición número 16. Un equipo que le cuesta hacer goles, encaja más de uno por partido, pero encaja bastante. Por su lado, el Sheffield no encaja casi nada de goles, menos de un gol por partido. Y está metiendo casi 2 por partido, así que bueno, para mí debería de ganar el Sheffield este partido, pero nos vamos con que gana al menos una mitad. Mallorca Celta de Vigo, partido de tarjetas, los viernes suelen ser de goles, ya os he dicho siempre en España. Podría ser este un partido de más de 1,5 también, podría ser, pero allí donde está el Mallorca siempre me gustan las tarjetas. El árbitro Pulido Santana, no de los que más conozco, pero bueno, los árbitros en España, sabéis, quitando Álvaro Las Rojas, que siempre os digo que ahí no entra tarjeta normalmente, porque es un árbitro que no saca apenas, tiene que ser muy fuerte las faltas para que saque tarjetas. Pues bueno, los árbitros españoles pues a veces pasan de sacar 2 tarjetas a sacar 15, ¿no? Son un poquito así, pero bueno, yo creo que es un partido de tarjetas, por lo que nos vamos al más de 4,5 tarjetas, ¿vale? Y por último, Sporting Club del Portugal, Sporting de Lisboa contra Vizela. Yo creo que el Sporting gana este partido, necesita ganar el Sporting. Lo tenemos ahí cuarta posición, no está ni posición Champions, y el Braga lo tiene 8 puntos por encima. Yo creo que se la va a pelear con el Braga, porque bueno, Oporto lo normal es que al final suba y se pelee la liga con el Benfica, ¿no? Sigamos con el Sporting de Lisboa, que marca 2 o más goles, ¿vale? Así que nada, chicos, esto sería todo. La verdad que soy muy, 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 muy contento. Bueno, está yendo este año 2023 muy, muy bien. Ayer hicimos pleno. Hoy, bueno, se han fallado 3 partidos, pero se ha acertado bastante. El fútbol casi se ha hecho el pleno. En Telegram, la verdad que, bueno, a veces se falla alguna jugada, ¿no? Creo que este mes hemos fallado en fútbol, sí que hemos fallado unas 3 jugadas. En NBA creo que habremos fallado, no sé, 1 o 2. Tendría que hacer el recuento, ¿no? Porque a veces uno tiene la percepción un poco errónea. Pero bueno, la verdad que ya digo, hemos tenido en este mes ya 2 o 3 rachas de 8 o 9 aciertos seguidos, que son muchos y son para ganar, poquito a poco, pero ganar. Aquí se trata de ganar y subir el bank, ¿no? Igual ya sabéis, siempre que os lanzo una jugada la podéis jugar y combinarla con alguna vuestra, ¿no? Y subir un poquito ahí la cuota. Pueden ser de apoyo. Así que nada, chicos, la verdad lo he dicho, muy contento. Espero que vosotros también, espero que os suscribáis todos al canal de Telegram para tener alguna jugadita extra cada día. Y nada, espero que, perdón, si no estáis suscritos al canal de YouTube, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos, redes sociales, etcétera, para que nos vea más gente cada vez, dejar vuestro like, que siempre ayuda mucho, y bueno, se hace un buen trabajo cada día, así que bueno, es una manera de agradecerlo. Y nada, lo dicho, que tengáis un muy buen viernes, que tengáis muy buen día, que estéis todos muy bien,
Muchos saludos, suerte y nos vemos en el próximo vídeo.